¡La cuerda! Sonia, ¿qué le pasó a Tomás? Velo tuyo, no lo quiero ver. Ay, no lo ¿Cómo sé. ¿Cómo se soltó esa cuerda? No lo sé, señor Tomás, está en el suelo. Habla detective Abraham. Un 814, necesito un equipo forense completo aquí en el bosque que está fuera de la ciudad. Tomás Rulfo está muerto. ¡Ay, no! ¡No puede ser, Tomás! No lo veas así, que no vale la pena, por favor. El señor Tomás se partió el cuello, baronesa. Voy a tener que decomisarle la cámara de fotografía y la cámara de video para recolectar evidencia. Por favor, Pedro. No te molestes, es solo un regalo que quise darte. Es que ayer vi como mi hijo te hirió y quise consolarte un poco. Usted no tiene que darme regalos. Y no entiendo esa manía suya de taparle las metidas de pata a Josué. Esa excusa no se la creo más. Murió Tomás Rulfo. La baronesa es viuda por quinta vez. Hay que ver el quinto malo. Traigan a la baronesa. ¿Dónde está Alejandro? Precisamente de eso estábamos hablando. Alejandro estaba con la viuda negra cuando le dieron matarile al cantante de baño. Así que Alejandro vio y escuchó el último concierto de Rulfo en Puerto Rico. Lamentablemente Alejandro está otra vez en medio de todo. Josué, consiga Macarena antes que salga el edificio. Dígale al señor Burgos que le voy a pagar la cantidad que me está pidiendo por el apartamento y las acciones en dos partes. Si está tan interesado, ¿para qué va a esperar? Cancélenlos todos de una vez. Que resulta que no solamente estoy haciendo negocios con el campesino con real de Leopoldo Burgos. De hecho, es la transacción más pequeña, así que entienda, por favor. Entienda. Bueno, ya. Vamos a dejar esto así. Señor Cristian, ¿dónde está su hijo? De verdad. Por eso dejó a Grecia. Mi hijo todavía no ha nacido, pero ya tengo la mujer que me lo va a dar. Sé que Grecia no quiere entender que ya no quiero nada con ella. Yo no sé, se está volviendo como loca, como desquiciada. ¿Qué hago yo hablando de estas cosas personales con un subalterno como usted? ¿Entiendes? Está hablando de mi sobrina. Voy a seguir con el negocio porque mi hermano quiere desligarse de la familia Humboldt. Y espero que su ambición desmedida lo hunda por completo. Mi abogado se va a poner en contacto con usted, ¿no? Y gracias por sus buenos deseos, tío Burgos. No se preocupe que mi esposa, mi futuro hijo y yo le vamos a mandar una tarjeta en las próximas Navidades. No se preocupe, don Ángel, que yo no voy a decir ni una palabra sobre lo de Ivana Humboldt. Pero usted me tiene que prometer que no va a decir ni una sola palabra de lo que yo le voy a confesar. ¿Tú me estás chantajeando? No, don Ángel, ¿cómo cree? Yo estoy contando con usted. Quiero que convenza a Alejandro de que tengamos un hijo. Por eso ni te preocupes, porque el primero que está ilusionado con tener un nieto aquí en la casa soy yo. Hay dos cosas que yo añoro en la vida, y es tener una familia hermosa, que me espere en la casa con los brazos abiertos. Y no es que con ustedes no lo tenga, pero sabe, para que mi felicidad sea realmente completa, quiero darle un nieto. Yo lo voy a convencer, tranquila, déjalo en mis manos. ¿Y cuál es esa segunda cosa que es más importante para ti en la vida? Tener mi clínica, donde pueda atender a las muchachas del centro. Definitivamente Alejandro no se equivocó contigo. Tú eres una mujer especialísima, de verdad que sí. Además, cada día te quiero más. Cada día te quiero más porque le has devuelto la alegría a mi hijo. Yo trato todos los días de hacer a Alejandro el hombre más feliz del mundo. Pero usted sabe que entre él y yo está esa sombra. Abril, ayúdalo, apóyalo, ayúdalo a superar a Inmaculada. No lo juzgues. ¿Por qué Tomás cambió a Macarena por ti? ¿Por qué la dejó ir y se quedó contigo? Porque yo se lo pedí. Macarena no tenía la culpa de que yo me haya casado con un loco ególatra. Y también porque te lo quería entregar, para que tú confiaras nuevamente en mí. Él dijo que se iba a entregar después de todo este show, este circo del el video y la foto. Eso es mentira. Si quieres que confíe en ti, dime la verdad. ¿Por qué me hiciste venir hasta aquí? ¿Quién tuvo la idea de colgar a Tomás del árbol? Él mismo tuvo la idea.
¿Qué más estaba haciendo? Estaba loco. De la fama, del ego. Ya, era un atormentado. Él mismo me pidió. Yo lo que hice fue acceder a sus peticiones y convencerlo de que se entregara. Detective, la baronesa no se va a ir del país. Nosotros vamos a colaborar. Entiende usted que acaba de morir su esposo trágicamente y no está en condiciones de declarar. Pero, por favor, llévate a Inmaculada. Yo me encargo de todo. Ya va. ¿Por qué no hacemos un dame tú y toma yo? Tú te llevas a la bombonesa y me dejas al dúo dinámico para que eche una conversadita con nosotros. No hay ningún problema, detective. Para acá, a ver, la policía conmigo es contigo. Aguántame ese guachihuachi, ¿qué es eso? Una señal para estos dos, para que nos cuente un pajarito preñado, ¿qué es eso? Además, no es muy cortés de su parte excluirnos de la conversación así, baronesa. No sé, crea un poco de suspicacia que no quiera que sepamos qué fue lo que les dijo. Solo les dije que cooperaran con los señores policías, como siempre. El médico no creyó necesario que me acompañaras para tomar una muestra de mis óvulos, Federico, ¿eso es todo? ¿De tus óvulos? ¿Pero para qué? El doctor sabe muy bien que tú no puedes tener hijos. Para estar seguros. ¿Te imaginas que sí pueda? Seríamos padres de verdad, por naturaleza. ¡Ay, qué bello! Federico, José Guillermo también es nuestro bebé. Sí, claro, pero no es comparable, no es lo mismo que tener un hijo de nuestra propia sangre. Federico, escúchame bien. Si tú vas a hacer diferencias entre nuestros dos hijos, entonces yo prefiero no tener más. Yo necesito tu palabra de que tú vas a querer a los dos hijos por igual. Sí, te doy mi palabra. Lo que tú me pidas, lo que tú digas. No. Yo necesito estar segura que tú no me estás haciendo una promesa de la boca para afuera. Federico, yo quiero saber cómo quieres tú a José Guillermo. Vicenta, yo lo quiero, yo lo amo. Lo que pasa es que yo me puse pues muy celoso porque sentí que me abandonaste por culpa de él. Pero ahora yo te pregunto, ¿tú vas a tener tiempo? ¿Tú de verdad no me vas a abandonar cuando tengamos a los dos hijos? Yo no te voy a descuidar, mi amor, porque tú eres muy importante para mí. Yo te amo, Federico. Si tú eres mi otro bebé. Ya yo declaré todo lo que sé. ¿Ahora qué quieren conmigo, Vespasiano? Esto es bien serio, Macarena. ¿Tú sabías que esto iba a pasar? ¿Por qué te cambiaste con la baronesa? ¿Es porque la viuda negra tenía un plan para matar a Tomás? Yo no sé nada. ¡Déjenme ir! ¿Quieres que te crea que no sabías nada sobre la muerte de Tomás Rulfo? ¡Ah! ¡Quiero el plan completo! Quiero saber todo lo que armaron para matarlo delante de Alejandro. Quiero que me digas de quién fue la idea. Pero es que yo no sé nada. A mí no me dijeron nada. ¿Qué sé yo? ¿Qué fue lo que pasó? Fue un imprevisto que ocurrió y ya, no sé. ¡No creo que haya sido así! ¡Que haya sido un accidente, no! Tú sabes muy bien que tienes un compromiso conmigo. Espero que no lo hayas olvidado. Quedamos en que me entregabas a la baronesa y yo te salvaba de la cárcel. Todavía te puedo meter presa. Se le partió el cuello por el traumatismo de la caída. Murió instantáneamente. Por lo menos no sufrió tanto. Murió frente a mí, África. Y no pudo hacer absolutamente nada. Solo mirar. ¿Quién preparó todo este circo? El señor Tomás le pidió a la baronesa que trajéramos cuerdas, cámaras, maquillaje. Y todo lo necesario para hacer una sesión de fotos y video. Él está obsesionado con figura. El dúo dinámico está entrenadísimo. Parecen robots programados por la baronesa para que estos puestos específicos. Sí, me di cuenta, compadre, me di cuenta, pero a decir verdad, yo llegué y Tomás estaba guindado feliz, diciéndole a Sonia, a Pedro, qué perfil, qué foto, qué video tomar. Vamos a la unidad, el video. Gracias. Organiza el lanzamiento del CD de Tomás. Quiero saber cuánto se gana por el CD de un muerto. Y no vayas a vender este penthouse todavía, yo voy a pensar qué voy a hacer con él. Llama a su manager, llama a su familia. Cuéntales lo que pasó, pero no me los vayas a pasar. Tú di que yo me siento muy mal, que no puedo con el dolor, cualquier cosa. Está bien. Se hará como tú digas. Pero ¿y la prensa? Sabes que te van a comer viva. Organiza una rueda de prensa. Quiero que anuncies que soy viuda por quinta vez. La policía va a hacer preguntas. Sabes que con esta muerte se van a desenterrar muchas cosas. Me preocupa que Alejandro avance en su investigación. Ya entiendo tu preocupación, pero
Alejandro estaba allí. Él vio todo. Vio que fue un accidente. Inmaculada, ¿por qué no me llamaste? ¿Por qué no dejaste que yo te ayudara? Anoche pasé la peor noche de mi vida, Jeremías. Al lado de ese hombre insoportable. Se atrevió a tocarme y me golpeó. Y esas yo no se lo podía perdonar. Me encanta cuando el éxito está de mi lado. O me entregas a la baronesa o vas presa por la muerte de Matías. Pero es que yo no sabía nada de eso. Nunca me dijeron sobre la muerte de Tomás. Además, él es un psicópata. Me amenazó de muerte. Y si la baronesa le hizo algo o intentó hacerlo, pues estoy segura que lo hizo en defensa propia. Adelante. Tenemos fotos, videos y un testigo crucial. Aparentemente todo fue un accidente. El tipo estaba en una de sus tonterías, tomándose fotos, disfrutando. Yo estaba ahí, lo vi todo mientras la baronesa le pedía que se cuidara. Después no sé qué fue lo que pasó, se aflojó el nudo, cayó de cabeza y se partió el cuello. Yo estaba allí, jefe. Lo vi todo. Yo sé que Alejandro tiene entre ceja y ceja inmaculada todavía. Pero ese es mi deseo más grande. Darle un hijo a Alejandro. Es de la unidad. Ángel Abraham, ¿qué pasó? ¿Cómo? Ok, salgo para allá inmediatamente. De acuerdo. ¿Le pasó algo a Alejandro? No, él está bien. Pasó algo que estábamos esperando de alguna manera, pero no en estas circunstancias. Murió Tomás Rufo. Mío, pero esa asesina no se cansa. Yo supongo que Alejandro no tiene nada que ver esta vez en eso, ¿verdad? Lamentablemente sí. Fue testigo presencial de la muerte del quinto marido de la baronesa. Quédate aquí en la casa tranquila, ¿de acuerdo? Igual esto no lo convierte a él en sospechoso, ni mucho menos, ¿sí? Yo no me puedo quedar tranquila. No puedo. ¿Hasta cuándo mi vida va a estar signada por lo que haga o deje de hacer Inmaculada? Estoy a punto de un ataque de nervios, Vanessa. A punto. Casada con Cristian, imagínate. Reconciliada con Federico, que además me pidió que nos casáramos nuevamente lo más pronto posible. De verdad, estás en un gran problema, Vicenta. Porque tu divorcio con Cristian no va a ser instantáneo. Y ese es el problema precisamente, Vanessa, que yo no tengo tiempo. Y si le cuento a Federico que me casé con Cristian por no perder la adopción de mi bebé, él jamás lo va a entender. Ah, lo sé. Es tan básico para algunas cosas. Y eso no es lo más grave. Federico me llevó al obstetra para hacerme un tratamiento de fertilización y yo accedí a ir con él por no llevarle la contraria. ¿Y entonces? ¿Ya se dio cuenta que es estéril? No, por Dios, no. Él sigue creyendo que la del problema soy yo. Pero yo pensaba que cuando estuviera solas con el médico, iba a hablar con él, iba a lograr que me hicieran el tratamiento de fertilización en uno de mis óvulos con un donante. Y resultó que el médico ahora me está exigiendo una autorización de Federico, Vanessa. Imagínate el problemón, amiga. Y por eso yo estoy aquí. Yo necesito que tú me digas qué debo hacer legalmente. Ay, qué pensar. Ay, disculpa, Vicenta, que me están llamando de la unidad. ¿Aló? Sí, está bien. Vicenta, pasó lo que estábamos esperando. Acaba de morir el quinto marido de ella. ¿Ya? A ver, Batichica. ¿Para qué llevaron todos esos implementos a una simple sesión de fotos? Cuerda, maquillaje, escalera, etcétera, etcétera, etcétera. La señora Inmaculada nos llamó porque el señor Tomás quería que le lleváramos unas cuerdas, una cámara de fotografía profesional y una cámara de video de alta resolución para hacer las fotos como la famosa carta del tarot, el colgado. ¿Quién hizo el nudo? El nudo lo hizo el mismo señor Tomás porque no confiaba en ninguno de nosotros. Él quería dirigir todo, hacer todo él. Así que se montó en la escalera, se amarró el mismo nudo en el tobillo. Nosotros lo único que hicimos fue sostenerlo. ¿Y quién inventó lo del juego del tarot? ¿Para qué? Lo inventó el señor Tomás para lanzar una serie de cartas del tarot con su imagen. Él creía que era una persona muy especial e importante. Que la gente se moriría por comprar las cartas. Una vez se comportó de una manera muy extraña cuando los periodistas en la oficina de mi señora
Dejaron de prestarle atención para acudir donde la baronesa. Le molestaba que le robaran la atención. Sí, eso es cierto. Esa es una patología que él tenía, por eso inventó lo del autosecuestro. Me interrogaron. Vespasiano quiere saberlo todo. Él está convencido de que todo esto fue un plan macabro de la baronesa para interrogar a otra vez a Alejandro. Yo le dije que Tomás estaba loco. Macarena, quédate tranquila. Te lo dije hoy. Tú vas a decir que eres inocente. Tú no sabes nada. ¿Pero es que es verdad? Yo no sabía que ustedes tenían un plan para matar a Tomás. Ay, no hubo ningún plan para matar a Tomás, Macarena. Él se murió en un accidente que él mismo provocó porque no supo hacer un nudo. Eso es todo lo que tú tienes que saber, porque eso fue todo lo que pasó. ¿Cómo están quedando las fotos? Bueno, yo soy un tipo profesional y tiene que verse bien real. El hombre murió porque el nudo de la cuerda que lo sostenía cedió. Cayó al suelo y se rompió el cuello. Murió en el acto. Todos testigos confesaron, y cada uno por su lado, y concuerdan exactamente con lo que dice Alejandro, que está en el video. No podemos retener a los testigos. ¿Y si se pusieron de acuerdo para declarar que el nudo lo hizo Tomás? ¿Quién puede refutarlo? Nadie, porque yo llegué después que el tipo ya estaba colgado. No puede ser que sea otra casualidad lo que haya provocado la muerte del quinto marido de la baronesa. Eso no lo puedo aceptar. Quiero que descubran en dónde está el crimen. Necesito saber la relación de las acciones de esta empresa, ¿sí? Quiero que te pongas a hacer eso ya. Quiero saber quiénes son los que tienen menos acciones en la fábrica de chocolate. Ok, ya me encargo. Gracias. ¿Tú no has visto una carpeta que...? Ya le iba a archivar. Sí, esta carpeta, exactamente. No seas curiosa, Vilmita, ¿eh? Que esto no te incumbe. Este tipo poco a poco se está adueñando de la fábrica de chocolates. Este sí es el propio sospechoso. No mi Simón. Solo un insano mental se le ocurre casarse con una asesina en serie. Y después pedirle que le haga unas fotos colgado de un palo. Eso es una especie de fetiche sexual o algo así. Es sencillamente un acto de exhibicionismo. El hombre sentía la necesidad de exhibirse continuamente y hasta excesivamente. ¿Se dan cuenta que en casi todas las fotos que tenemos aparece desnudo? Eso indica que tiene un alto concepto de su apariencia física. La clave está en encontrar quién hizo ese nudo. Si las únicas tres personas que estaban con Tomás dicen que él lo hizo, ¿cómo vamos a hacer para demostrar lo contrario? ¿Quién puede saber si Tomás sabía o no hacer nudos? Consigan la manera de demostrar que Tomás no hizo ese nudo. Y tendremos un caso contra la viuda joven. Disculpe, pero el departamento legal de la clínica no puede hacer... Ya sé lo que me va a decir, doctor. Seguramente que tengo que cumplir con los requisitos, que mi esposo tiene que estar informado, que tiene que firmar y que además tiene que saber que me van a inseminar con un espermatozoide de un donante. Qué fácil es decir todo eso sin destrozar una vida. Agradezca, señora, que no le he dicho a su marido que es estéril. De todas maneras, ustedes dos van a criar a ese niño. Él es su padre legalmente. ¿Y si traigo una carta firmada? ¿Una autorización? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ir al departamento legal y llenar los dos la planilla de mutuo acuerdo para la inseminación artificial. Donde conste que ustedes están conscientes de todo el procedimiento, incluso que el donante masculino no es su marido. Está bien, doctor. Ya veré qué hago. Vengo a decirte de una vez que ya no vivo en el ala norte de la casa. Me mudo a mi casa con Vicenta. Nos reconciliamos y estamos en un tratamiento para tener hijos de nuestra propia sangre. Y así, de esta manera, tú no podrás decir nada. Está bien. Tenga tu hijo. Tú estás hablando en serio, Ivana. Tú estás bien, tú no tienes fiebre. Tú nunca te enfermas. No, Federico. Lo que pasa es que estoy cansada de cuidarte. Ve y úntete con la mujercita esa. Te lo mereces. Eso sí, cuando estés hasta el cuello, no vengas pidiéndome ayuda. Está bien.
lo tendré muy bien presente. Uy, hay que ver que tú sí eres bruto, Federico. Cuando Vicenta no te quiere, te echa de su casa. Cuando le conviene, te recoge. Te está usando, necio. Pero ya, 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 ya me harté. Haz lo que te venga en gana. Y termina de ir. Otra cosa, voy a volverme a casar con Vicenta. ¿Qué te hace pensar que eso es así? Porque conseguí en el escritorio de Christian un documento compra-venta donde el señor Burgos le vende todas sus acciones y un inmueble. Bueno, hecho, el loco se está apoderando de toda la fábrica. Pero ya cerraron el negocio. Pero sería muy peligroso que Christian sea el dueño absoluto de la fábrica. No, todavía no han firmado ningún documento, pero tranquilo que yo te mantengo al tanto. Gracias. Yo te amo. Te amo, te amo. Yo te dije ya que te amo. Yo también te amo. Ya va. ¿Y si es que la baronesa le está dando todo el dinero a Christian para ella apoderarse? No. Ya, por favor. No entiendo por qué te pones así. No, lo que pasa es que, bueno, Sebastián tuvo un problemita en el colegio. ¿No? Parece que, bueno, que golpeó a otro muchacho y eso me tiene muy preocupado. Pues ahora eres dueña de este edificio. Es escondido que se lo tenía el Tomasito ese, ¿no? También eres dueña de 3 motos, de 5 carros y de un yate que estaba en venta pero no se efectuó. Eso es puro cachivache para mí. También hay un seguro de vida de 10 millones de dólares, así como las regalías del disco Muero por Ella y de los anteriores también. Ay, pobre Tomás. No me dejó nada en comparación a mis otros maridos, pero por lo menos me deshice de él. Tú no te puedes imaginar la humillación que yo sentí cuando ese hombre me golpeó. Te recordó al muchacho que es el del pueblo, ¿no? A Pedro José. Ay, ni me lo nombres. Tú no me lo nombres, por favor. Aunque sí, me hizo revivir momentos que yo no le deseo a ninguna mujer. Disculpe, Inma. Ay, mía, yo te quiero tanto. Te quiero tanto, de verdad. ¿Tú puedes creer que tu jefecito, el Christian, mi amor, me hizo 1500 promesas? Y como yo no me quise acostar con él, se acabó mi proyecto de clínica. Es que Christian es así. A mí no me importa cómo él sea. Tú sabes bien que yo no me doy por vencida. Ese es un proyecto que yo quiero cumplir. Ey, ya va, Abril. Yo conozco un tipo que nos puede ayudar. Es un constructor y es muy buena gente. ¿Sabes qué? Te va a caer muy bien. ¡Qué maravilla, Dios! Además, yo sabía que la fábrica de chocolate no me iba a ayudar. La baronesa es la dueña de todo eso. Y ella está enamorada de Alejandro. No va a ser precisamente a mí la que ella le dé su dinero para construir mi sueño. Precisamente para eso estoy yo, Abril. Para cumplir tus sueños. Tú sabes que yo te amo, Abril. Y yo te lo voy a demostrar. Emanuel, tú no respetas que yo soy una mujer casada. Me siento como el propio imbécil. Creo que caí en otra de las trampas de Inmaculada. Todo ese cuento de torbellinos de secuestros, toda la falsa vida negra, el hombrecito ese con las fotos que secuestra a Macarena, que después secuestra a Inmaculada y ella termina siendo víctima. El cazador casado, no sé, todo me parece muy raro. De pronto me parece de lo más normal. Tirso tiene razón, era un exhibicionista, un niño malcriado, individuo capaz de hacer cualquier cosa con tal de llamar la atención. Hay gente que es así. Sí, pero por eso no va a buscar la muerte, papá. Él sabía con quién se había casado. Sí, pero eso no dice nada. Estoy cansado de ser el tonto útil. ¿Qué mejor testigo que yo? Ahí debe estar Inmaculada brindando con champaña. Ay, viejo, qué desgracia ha sido esa mujer para mi vida. ¿Y qué piensas hacer? Sacarle la verdad. Discúlpame, pero tengo que salir. El bebé está con la enfermera, así que no te preocupes. Ay, pero ¿por qué? ¿Por qué tienes que salir ahora? ¿Dónde vas a ir? Si ya casi se va a hacer de noche. Lo que pasa es que yo estaba preparando aquí unas copitas de vino para celebrar, porque yo quería, pues, pedirte nuevamente la mano en matrimonio. Porque incluso, mira, hasta te compré un anillo de compromiso. ¡Qué bello, Federico! Mi amor hermoso, qué bello. Yo nunca he dudado de tu amor por mí. Así como tú nunca debes dudar de mi amor por ti, Federico. Vicenta Palacios, ¿quieres casarte conmigo
otra vez? Si me dices que sí, te juro que esta vez será para toda la vida. ¿Y eso? ¿Qué viniste otra vez? Es que esta noche voy a la iglesia y quería invitarte. Como quedamos que yo sería tu guía. Tú tienes que ir a clases hoy. Ay, es verdad, Domi, pero por un día que falte. Discúlpame que te hice venir para acompañarme a la salida, pero es que me voy a la iglesia con Josué. Josué, entonces, tú me buscas más tardecita. Gracias por venir, Julio. ¿Qué has averiguado? Encontré algo. Pero primero tienes que jurarme que Vespasiano no se va a enterar que te estoy ayudando. Sí, claro, no te preocupes, Julio. ¿Qué me tienes? Neta no está muerta, ¿verdad? No, no, yo estoy segura que está viva. ¿Y ella tendría ahora...? 16 años. Ella sería una adolescente. Bueno, eso es lo que yo quiero creer. Hay a Vespasiano que la quiere creer muerta. Ivana, ¿por qué mandaron construir una tumba para simular que ella estaba allí? No entiendo. No, no simulamos nada. Esa tumba tiene sentido por... Espero que a mi señora no se le vaya la lengua con ese hombre. Han sido reunidos aquí para informarles sobre la penosa muerte del reconocido cantante Tomás Rulfo, actual esposo de la baronesa Inma von Parker. ¿Cómo murió? ¿Qué pasó? Por favor, por favor. Silencio, por favor. La baronesa va a declarar. Esta tarde el señor Tomás Rulfo estaba ensayando para las tomas de unas cartas del tarot, que sería la imagen de su nuevo CD y muero por ella. Desafortunadamente sufrió un terrible accidente, se cayó y perdió la vida de inmediato. ¿Y usted lo mató, baronesa? Ese ya era su quinto marido. ¿Nos va a seguir diciendo que fue una casualidad? Yo no he matado a nadie. ¿Cómo ocurrió? No sé. El detective Alejandro Lora estaba allí presente y él puede dar fe de eso. El resto de las preguntas le va a contestar el manager del difunto Tomás Rulfo. Permiso. Pero señora baronesa, dígalo. Pelucita, no voy a permitir que te conviertas en una vulgar desertora de las clases del liceo. No, señor. Ay, Domi, déjame sola, te va a llegar Josué y me va a encontrar con la chaperona. Ay, sí, va a llegar Josué la chaperona. Ay, es que ni que me mates a pellizcos lo voy a permitir, porque es que es una mala influencia, ese no. ¿Vamos todos a la iglesia? No, gracias. Ya yo hice la primera comunión. Josué, te estaba esperando para decirte que yo no puedo ir a la iglesia contigo porque mañana tengo examen. Y Domi tiene razón, no debería faltar. Qué lástima. Bueno, será otro día. Suerte en tu examen. La pistola solo tiene dos balas, no fue disparada. Debió usarla solo para amedrentar, porque de hecho tenía el seguro puesto. No sabía nada de pistola. Él tenía la pistola solo para usarla en caso de presión. Cuando la baronesa lo complació con las fotografías, la presión bajó. Él se relajó, la pistola ya no era necesaria, creyó en ella. Pero aquí hay algo raro. Se supone que es una sesión de fotos para Tomás, no una exhibición de nudos. No sé por qué tomarle todas las fotos a un nudo. ¿Qué significa? ¿Esto es un mensaje? Esa es una muy buena pregunta, pero ya es suficiente por hoy. Vayan a sus casas, descansen y vuelvan mañana más frescos para resolver el asunto del nudo. Rogelio, notifícale a la familia de Rulfo sobre su muerte. Mañana Grecia va a hacer una declaración a la prensa. Creo que ya es tarde para eso, jefe. Ya la baronesa se encargó de todo eso y salió en todos los noticieros del día de hoy. Gracias, Sonia. Ya te puedes retirar. ¿Quedarte a cenar conmigo? No, gracias. Mi esposa debe esperarme en casa con comida caliente. ¿Entonces a qué viniste? A preguntarte por qué me usaste otra vez como testigo de uno de tus crímenes. ¿Qué facultad tienes para destruir una confianza que ya estaba destruida? Dios mío, qué facilidad. Yo no digo que confíe en ti ni que confío en ti. No, ya va. Eso no fue así, Alejandro. Yo hice todo esto para entregarte a Tomás como te lo prometí. Lo de las fotos, lo del nudo en el árbol fue idea de él, pero él se iba a entregar. Él estaba armado, ¿no? Sí.
Con la misma arma con la que me amenazó, pero si tú lo viste todo. ¿Por qué Tomás no se alteró cuando me vio llegar? Porque yo le dije que tú te ibas a disculpar públicamente con él, que ibas a limpiar su imagen. Y él estaba contento con eso. De verdad, mi amor, eso todo fue un accidente. Tú lo viste. Mi amor, ¿y por qué esto está tan solo? ¿Ya no hay nadie aquí? No, ya cerramos. Solo quedan los obreros del turno de la noche y nosotros. Oye, escucha. Espera en casita. Es que todavía tengo que enviar unos correos. Puede que me tarde un poco. Ay, no te puedo esperar. Yo te espero. No, espérame, que tengo que organizar unos pedidos todavía. Me va a tardar, a lo mejor me tardo como unas 2 horas. Nos vemos en casita. Mira, ya va, por cierto. Tienes que salir por la puerta de atrás, porque la principal ya está cerrada. ¿Sí? Nunca había visto esta fábrica así. Allá está Eco. Ya, Alejandro. Basta de hablar de Tomás, de darle importancia. Tomás fue un egocéntrico, un psicópata, un patán. Me cacheteó, me golpeó, me humilló muchas veces. Y por eso lo mataste, ¿no? Tú eres tan duro conmigo. No hagas que borre esa imagen del Alejandro del que yo me enamoré y que sigo amando. ¿Quién hizo el nudo? ¿Tú crees que yo no me doy cuenta? Que tú te inventas razones para venir a verme. ¿Por qué no mandaste a tus otros policías? Me encanta que seas tú y que vengas de noche. Me encanta cuando yo te llamo y me tienes grabada en tu teléfono. Me encanta que cada vez que voy a tu trabajo tú sientes que voy por verte a ti. Estás haciendo de todo esto una película que no es. Si hay alguna mujer en este mundo que te conoce, esa soy yo. Yo te llamo y tú vienes. ¿Tú me puedes ayudar con el cierre del vestido que me está molestando mucho? ¿Me lo bajas, por favor? Todo tiene su final. Nada dura para siempre. Veo cómo el amor se va. Me sorprende cuando vuelve y se quiere marchar de nuevo. Aún no entiendo lo que... Para bromas. Simón. Las cosas se están poniendo cada vez más difíciles, Vespasiano. Y yo no sé hasta cuándo se pueda sostener esta situación.
La baronesa quiere conseguir a su hija como sea. Y si no soy yo, será alguien más. Yo no soy el único que la está buscando. Todo viene junto. Junto y al mismo tiempo. Lo sé. Ella se casó con Matías porque sabía que su hija estaba en esa familia. Ya no se puede hacer nada. Ella lo sabe. Y está a punto de confirmarlo. Pues para eso es que te pago. Y bastante. Para que esa mujer no se entere jamás de eso. Y así tiene que seguir siendo. ¿Estamos claros? Yo sé que me estoy. Tome. No quiero que me regale nada más nunca en su vida o en la mía. A mí no me hace falta absolutamente nada que venga de usted. Dime que no te sentiste como si estuvieses encarapado en una montaña rusa. Que rusa ni que rusa. Quedé como el muro de Berlín. Hecha cenizas, aplastada y sin poder celebrar. Ah, viste, buenísimo. Bueno, supongo. ¿Y a ti qué te pasa, mi ser prendido? Es que cada vez me parezco más a Peggy. Es que no siento nada, Roger. A mí antes me iba muy bien contigo, pero últimamente no paso de la emoción y el fuego se apaga. Alborotada y sin más nada. Con hambre y sin comida. Sapero, por mí no será, porque yo soy un cuarto bate. Aquella que está poseída eres tú. La que tienes que buscarse un brujo para que le saque el espíritu de Peggy del cuerpo eres tú. Y después hablamos horizontalmente, ¿ok? Y cuidadito con desprestigiarme porque no me la calmo. Lo que tengo que decirte es corto y conciso, Christian. Yo que pensé que mi esposa había venido a visitarme. Porque aunque quieras aparentar que te reconciliaste con tu ex marido en secreto y legalmente, yo soy tu esposo. Hoy fue la clínica donde me van a inseminar artificialmente para poder tener un hijo propio. Ya. Y obviamente no puedes contar con Federico como donante porque es estéril. Exacto. Así que a sus espaldas le propuse al médico conseguir un donante. Pero legalmente Federico tendría que aprobarlo. Bueno, Federico no, sino mi esposo. Y como tú eres mi esposo, quiero que me acompañes, llenes esa planilla y autorices que me den el permiso para que me inseminen artificialmente con un donante. ¿Qué me dices? Vicenta, mira, tú no tienes por qué pasar por tanto trámite, ¿no? Sencillamente te quedas conmigo esta noche y me voy a encargar de que salgas embarazada. Bien, bueno, pues. Es que ahora me van a negar que entre ustedes hay algo. El mismo que usaba cada vez que nos quedábamos juntos en la posada. Y tu cabello sigue oliendo a lirios. Justo como recuerdo. Dicen que es algo inmortal, pero cada día se muere. Intentar resucitar solo lo ven los que creen. Vas a seducirme el mismo día que mataste a tu marido. Yo me he imaginado este momento tantas veces. Lo he esperado, lo he imaginado en miles de formas. Pero mi realidad está superando mi imaginación. Que nos volvimos a ver.
solamente pienso en apretarte entre mis brazos, en tenerte abrazado a mi pecho, besar tu frente sudorosa, para que al final solamente puedas sentir tu aliento cansado de tanto. Un ascensor.